Cambiamos de tema porque ante las denuncias de inseguridad y criminalidad, el presidente Luis Abinader se reunió este miércoles con organismos de seguridad y representantes de varias instituciones gubernamentales. Aunque no se difundieron los detalles específicos del encuentro, en la reunión también se trataron las deportaciones de indocumentados haitianos. Rosalina Lora se encuentra en directo desde la sede de la Policía Nacional con más detalles. Buenas tardes, Rosalina. Gracias, buenas tardes. En la reunión que empezó aproximadamente a las 10 de la mañana y que se extendió durante 2 horas, el presidente Luis Abinader pasó balance a temas de seguridad nacional. El encuentro de trabajo encabezado por el mandatario se da cuando el país vive una ola de asaltos y criminalidad que mantienen incertidumbre a la población y los ataques que recibe el gobierno de organismos internacionales por las deportaciones masivas de indocumentados haitianos. Según el vocero de la Policía Nacional, se abordaron temas migratorios y de seguridad fronteriza. Estábamos escuchando todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana exclusivamente, no tiene nada que ver con migración. La migración está controlada solamente. Son reuniones donde se estará pasando balance a los resultados de la operatividad policial, de la lucha contra la criminalidad y la delincuencia y de los distintos aspectos tecnológicos que se están utilizando en esta materia. Además del director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten, en la reunión de trabajo también participaron la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ministerio de Interior y Policía, el DNI y representantes del Ministerio Público encabezado por la Procuradora Adjunta Jenny Berenice Reynoso. El vocero de la Policía Nacional aseguró que estas reuniones se realizarán en diferentes instituciones gubernamentales y que estarán encabezadas por el presidente Luis Abinader. Es la información que tengo por el momento. Vuelvo contigo.